continuamente y con una sola, un solo pensamiento en la mente, Señor. Estamos dispuestos ya para adorarte y agradecerte por el amor tuyo por nosotros y el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Y nuestra adoración, nuestros pensamientos son en ese sentido en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. Yo supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, en tu majestad, no hay otro Dios como Jehová. Nuestro Dios, el Señor Jesús, estuvo en lo máximo y se despojó a sí mismo para morir en la cruz. Sobre toda majestad, reino, poder y autoridad, sobre todo lo bello que hizo Dios, antes que en el mundo estaba aquí. Sobre toda creación, sobre todo riqueza y poder, sobre todo lo que el mundo pudo ver, nada se compara a tu poder. Pensó en mí tu pasión, derramó allí en la tumba, te resucitó, y así lo entregó a la cruz. De la luz, el beso.
Por ahí quieren acompañarme, el 459. El himno 459 habla también de algo muy parecido. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me abusó, mi murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Esa manera de amor, y tan la luz del Calvario murió. Esa manera de amor, el inocente Cordero de Dios. Esa manera de amor, que por salvarte asistió fuerte a todos, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, y está en la cruz del Calvario murió. De tal manera mi amor, en mi lugar padeció aflicción. De tal manera mi amor, trajo su mi eterna salvación. De tal manera mi amor, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Busquen por favor el 153. La gracia de mi Dios. Y
De esta mañana, voy a cantar este último himno. 154, para que puedan buscarlo si desean. En tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, y pasar tu grande amor, grande amor, grande amor, y pasar tu grande amor. Redimido ya tenemos por tu muerte comunión. En el pan te recordamos Cristo, nuestra salvación, salvación, salvación. Cristo, nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre se eficaz. Por tu salvación perfecta esperamos de tu paz, de tu paz, de tu paz, esperamos de tu paz. Por tu gracia congelado, en tu paz y con amor, en el Espíritu cantamos, siempre a ti, oh Redentor, 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 siempre a ti, oh Redentor.
Buenos días, hermanos. No sé cómo me están escuchando. Escucha bien, hermano. Adelante. Gracias, hermano, por darme la oportunidad. Y bueno, nuevamente saludos a todos. Gracias al Señor que podemos reunirnos en el nombre del Señor en esta mañana, escuchando las lindas alabanzas que el hermano Willy nos las da. Aquel coro que dice sobre todo, sobre toda cosa. En verdad, en esta mañana tengo el deseo de poder compartir la palabra del Señor conforme nos enseña, que sea para la honra y gloria de Él. Quisiera que vamos al libro de Hebreos, Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Hebreo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilla, hermano, cuando podemos ver esta situación y el Señor nos enseña. Es por eso, hermano, que en esta mañana, cuando estábamos reunidos en lo personal, en el local, me hace pensar, y espero que todos pensemos, hermano, en estos dos símbolos, el pan y el vino, y cómo lo estamos viendo. ¿Cuál es el concepto principal? Hermano, en esta mañana estamos para recordar el sacrificio y el sufrimiento de Cristo en la cruz. El sufrimiento en la cruz. Un sacrificio motivado por el amor hacia nosotros, ahora nosotros como hijos, y también por el mundo entero. Hermano, me llena de emoción, de alegría, que podamos estar reunidos en esta mañana, como dejó instituido cada primer día de la semana. Si bien conocemos lo que Jesús tuvo que pasar, pero alguna vez nos hemos puesto a pensar en la frase que él mencionó en su agonía. Muchas veces, hermano, nos sentamos al entorno de la mesa, pero ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el corazón en el momento de aquel hombre que estaba sufriendo lo indecible, ¿no es cierto? Agonizando. Es por eso que hoy quisiera compartir algunas frases que mencionó cuando estuvo en los pies de la cruz. Hermano, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Vamos a ir resumiéndolo, cada frase que mencionó nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 23, 34 dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano? Cristo reveló su corazón compasivo, un corazón compasivo para el mundo entero. Aún después de experimentar los peores sufrimientos en todo el tiempo por la humanidad. Hermano, analicemos esa situación.
Número dos, la segunda frase que mencionó el Señor Jesucristo. Seguimos en el libro de Lucas 23. Vamos al versículo 44. El versículo 44, seguimos resumiendo esta frase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra frase importante que menciona el Señor Jesucristo. Hoy estará en el paraíso o conmigo en el paraíso. Jesús, aunque en su momento, en su agonía, pudo al mismo tiempo preocuparse inmediatamente por la salvación. Veamos esa situación, ese cuadro, lo podemos ver de esa manera. A pesar de una situación tan crítica, tuvo que pensar, ¿no?, inmediatamente por la salvación de un pecador para alcanzar a otro. Qué interesante ese amor que realmente nos muestra al mundo entero y a cada uno de nosotros hoy, ya nosotros como hijo del Señor. Interesante, hermanos. La tercera frase, veamos en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. ¿Qué nos dice, hermano? Mujer, he aquí tu hijo. He aquí tu hijo y he aquí tu madre. Hermano, si podemos analizar en una situación tan crítica en la cruz, una condición tan horrorosa, tener ese concepto, ese corazón, es como decirle a su madre, tu hijo, mira cómo se encuentra. ¿Por qué se encuentra tu hijo de esta manera? Por una causa perfecta para el mundo entero, para usted y para mí, hermano. Mujer, he aquí tu hijo. Podemos ver que Jesús atiende las necesidades de otro. Las necesidades. Nosotros nacimos en un mundo pecador, hermanos, y creo que hemos tenido una gran necesidad. Pero una necesidad que ni siquiera nosotros hemos tenido el acceso de poder decir, Señor, yo quiero ir ante vos. Porque el Señor ya puso la mirada en cada uno de nosotros, hermano, ante la fundación del mundo. Vamos a la cuarta frase en el libro de Mateo, hermano. Libro de Mateo 27:46. Mateo 27:46. Otra frase tan maravilloso. Qué maravilloso esta frase. Lo estamos haciendo en resumen, hermano. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunas veces nosotros, cuando nos sentamos al entorno de la mesa, queridos hermanos, nos hemos puesto a pensar y poner todas nuestras situaciones tan críticas, difícil para nosotros, y tener que sentarnos delante de esos símbolos y decir, hemos dicho, Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este tiempo de la pandemia, mis queridos hermanos, creo que es tiempo que nosotros tengamos que mencionar o soltar esa frase. Parecería que estamos abandonados. ¿Cuántos de los amigos, familiares, etcétera, están pasando por una situación tan crítica? Aquí vemos la seriedad del pecado y el pecado separa. Un pecado con bastante seriedad y el pecado separa. A pesar de los maltratos físicos, este hombre, a pesar de sufrir indeciblemente lo peor, ¿pero qué dice, hermano? No abrió su boca.
no abrió su boca. Pero cuando Dios lo desamparó, experimentó un dolor más allá de todo esto y clamó en agonía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía estamos en agonía? Aún todavía nos falta que nosotros debemos clamar constantemente. Aún la gente que no tiene a Dios en su corazón hacen todavía tantas cosas que no vale la pena. La quinta frase, hermano, seguimos en San Juan o San Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Otra frase tan interesante. Tengo sed. Tengo sed. Qué interesante, hermano, cuando vemos esta situación, ¿no? Tengo sed. Cristo experimentó las condiciones de la verdadera humanidad. Aquí vemos que Jesús dependió de otro. Y nosotros también necesitamos hacer lo mismo, lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos depender de otro? Pero muchas veces, hermano, todavía no queremos depender por nuestra propia debilidad de la carne. No queremos depender de Dios. Todavía hacemos prevalecer nuestro ego, mi propio sentimiento, y tomamos actitudes diferentes de lo que Dios realmente quiere para usted y para mí. ¿Cuántas veces, hermano, podemos decir, tengo sed? Tengo sed, ¿no? Dependió de otro. Y nosotros, cuanto más, hermano, debemos depender de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. La frase número 6. La frase número 6. Seguimos en Juan 19, versículo 30. San Juan 19, versículo 30. Otra de las cosas tan importantes. Consumado es. Consumado es. Mi hermano querido, esta palabra, esta frase, creo que es importante, o tal vez a los que somos tan débiles en esta situación, se quebranta nuestro corazón. Debemos quebrantar nuestro corazón delante del Señor. Consumado es. ¿Cómo está terminando tu vida, hermano, y mi vida delante del Señor? Cristo murió concluyendo la obra de Dios. Concluyó muriendo, murió concluyendo la obra que Dios le encomendó. Por tanto, Jesús encomendó su espíritu en manos de quién? En manos de su Padre. Hermanos, lo estamos viendo y lo leemos la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entregó el espíritu en manos de su Padre. La frase número 7, queridos hermanos. Volvemos a Lucas, el libro de Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Esta frase, lo que dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Usted y yo hemos tenido la gran certeza de decir a nuestro Padre Celestial en cada amanecer, cuando realmente nos sentimos tal vez en una situación crítica, ideológica y a veces también material, hermano, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió entregándose él mismo al cuidado prometido. ¿Por qué al cuidado prometido? Dios nos ha prometido siempre
que Él nos va a cuidar en todo tiempo. Él está presto siempre para escucharnos todas las necesidades y conoce. Él es el control de cada vida, ¿no es cierto? Es por eso que al cuidado dice prometido de Dios. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Debemos entenderlo, hermanos, que debemos vivir de esa manera también, en todo tiempo, porque Dios no nos está abandonando y no nos abandona y no nos abandonará, porque la promesa es de Él. Queridos hermanos, para terminar, quisiera que volvamos al libro de Hebreo. Volvamos al libro de Hebreo, hermano, el capítulo 12, versículo 3. Hebreo 12, versículo 3. ¿Qué dice, hermano? Considerad a aquel que sufrió tal, contradicción de pecadores contra sí mismo, pero que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas personas, hermano, en este tiempo no están pensando situaciones adversas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? Me siento en esta situación, en esta forma. Hermano, anoche estuve viendo a un compañero, un ex compañero de trabajo, pidiendo plasma. Por favor, consideren, ayúdenme. Hermano, nosotros creo que estamos pidiendo también y debemos pedir plasma a nuestro Padre Celestial, porque estamos realmente a veces todavía en una situación crítica por no soltar algunas de las frases que realmente Dios nos enseña en esta mañana. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hermano, por eso hay un texto que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Nosotros lo estamos recibiendo de todo corazón. Cuando estamos delante de la mesa, al entorno de estos dos símbolos, reitero, ¿cómo lo estamos mirando? Hermano, recordemos el amor que Cristo demostró en todo tiempo. Y nosotros como hijos debemos ser agradecidos y descansar en Él para que nuestros ánimos no desmaye. Hermano querido, creo que esa es una situación que tal vez no nos va a llevar a desmayar. Nos da una seguridad, nos da una certeza. Tenemos la promesa de Dios que sea esta mañana, hermano, a todos y cada uno de los que estamos reunidos a través de estos medios, que el Señor realmente pueda darnos esta sabiduría, la sensibilidad de poder abrir nuestro corazón y nuestra mente para honra y gloria del Señor. Muchísimas gracias, hermano, de poder escuchar, que hemos podido escuchar la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Demos gracias por el primer símbolo. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos pasar delante de ti, Señor. Cuando vemos, Padre Celestial, las frases que dijiste, Padre Celestial, hoy estarás conmigo en el paraíso, Señor. Cuando escuchamos, Padre Celestial,
consumado es. Padre Celestial, nos llena de gozo cuando entendemos que la obra de Cristo en la cruz había terminado a favor nuestro, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy podemos, Señor, celebrar y recordar, Padre Celestial, aquella obra hecha una vez y para siempre, Señor, a favor nuestro. Padre, en esta mañana te damos gracias por el primer símbolo que tenemos acceso, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, porque hemos entendido la obra tuya, Señor. Gracias, Padre, porque consideramos, Padre Celestial, esa obra una vez, Señor, a favor de nosotros. Y en esta mañana nos consideramos hijos tuyos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros, Señor. Queremos en esta mañana, Padre Celestial, bendecir el primer símbolo, Señor. Que al pasar, Señor, por nuestras manos podamos meditar el significado que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, tomamos el primer símbolo en tu nombre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Oremos por el segundo símbolo. Padre, para satisfacer la ira, el enojo, el odio, el repudio que tenías hacia el pecado porque tú eres santo, tenía que haber un sacrificio, derramamiento de sangre. Y el sacrificio de animales te cansó y no fue suficiente. Pero gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció, tú lo diste como el sacrificio perfecto, único, una vez y para siempre. Dio su vida, derramó su sangre, murió, recibió el castigo, el abandono, la muerte, la separación. Por causa de mi pecado, Él estuvo ahí. Y en esta mañana, delante de nosotros está la copa, símbolo de ese sacrificio, de esa muerte, y símbolo para nosotros de satisfacción, de gozo, de comunión. Es un milagro, es un regalo que no merecemos. En esta mañana lo tomamos diciendo gracias, diciendo alabado sea tu nombre, tu santo nombre. Y lo hacemos a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
Alabo el gran manantial que resalte como trono. Alabado el rey que murió su pasión. El poder me rinde mi cuello y me toca golpear mi rey. El cordero sangre perdió en el corazón de roba. Sé que soy así, siempre que sé. Cada momento sangre Jesús y la blancura de a tu santísima llevó en la cruz de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano Cristo sufrió. Allá va a cantar como querido, por esta nueva oportunidad de adorar el nombre de Cristo y celebrar la victoria para nosotros. La única manera de presentarnos limpios delante de ti por medio de la sangre de Cristo, y eso fue gracias al sacrificio de nuestro Señor. Gracias te damos y celebramos en este día esa victoria para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén.